cuerpo es como una gran batería, está lleno de energía, o debiera estar lleno de energía. Entonces el sistema del yoga nos trae estas disciplinas para ir logrando la maestría personal. Cuando una persona alcanza ese estado de maestría, entonces ya puede transmitir a los demás con experiencia y con autoridad esta disciplina, que en los mayas no se llama yoga, se llama suhuitukul. Tiene otras bases diferentes. Y entre los incas, el munaiki, o sea, la ciencia del arte de los sentimientos. Y en los mayas, suhuitukul quiere decir la ciencia del arte de la mente, cultivar la mente, lo que no se hace en las escuelas. En la escuela y en la universidad te piden estudiar, pero no te enseñan cómo estudiar. Entonces los estudiantes se distraen cuando quieren estudiar, se cansan, no pueden concentrarse, porque no le enseñan esa disciplina del desarrollo de las facultades mentales a través del cerebro. El cerebro no es la mente, pero es el vehículo de la mente, ¿no?